El departamento del Magdalena atesora sus bellos paisajes, la historia de sus calles y sus paradisíacas playas. El encanto del centro de esta ciudad se encuentra a orillas de su gran bahía, sobre el Mar Caribe, hasta donde llegamos para acompañar el entrenamiento de nuestros buzos de la Unidad de Comandos en Operaciones Especiales COPES. Además de ser buzo, también somos comando. Esto es Vocación Policial desde la Perla de América, Santa Marta. Este es Vocación Policial. Este, el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, según algunos textos, es la ciudad en pie más antigua de Colombia, con una alta afluencia de turistas, en lugares como el Parque Tayrona, el Rodadero y la Sierra Nevada de Santa Marta. Conozcámosla juntos. A mi espalda el puerto de Santa Marta, el puerto más profundo de América, lo que permite que embarcaciones comerciales de todo el mundo arriben las 24 horas, convirtiéndolo en el puerto más importante de Colombia. Madre de las iglesias en Colombia, lleva este nombre por ser la primera construida en todo el país. Otro dato importante, y es que aquí reposaron los restos del libertador Simón Bolívar. Llegamos a la Quinta de San Pedro Alejandrino, la cual fue morada del libertador Simón Bolívar. Actualmente se encuentra dividida en dos. En su parte antigua, Museo de Historia. En su parte moderna, Museo de Arte. Una vista increíble, ¿verdad? No se lo pueden perder, el mirador de Taganga. Desde la hermosa y reconocida playa del Rodadero, la invitación es sencilla. Comportémonos bien, cuidemos el medio ambiente y disfrutemos de estas hermosas playas. Los comandos en operaciones especiales y antiterrorismo de la Policía Nacional realizan operaciones en todo el territorio nacional, de alto impacto a nivel urbano, rural y fluvial. Con personal altamente capacitado, como ellos, los buzos del COPES. ¡Buzos al agua! La fase del curso de buceo táctico policial, inicialmente una preparación de piscina. Posteriormente a eso vamos a la Laguna de Tota, donde practicamos buceo a altura y aguas con cero visibilidad, cosa que cuando llegamos a aguas abiertas como Santa Marta, Cartagena o San Andrés, que tenemos la oportunidad de ir a esos sitios, ya el comando o el buzo táctico tenga más capacidad de sortear diferentes dificultades que se le presenten al agua. Nosotros como buzos tácticos tenemos la capacidad y hemos participado en diferentes búsquedas y rescate de buceo y salvamento, como el naufragio que se presentó en Guatapé, el cual tuvimos la capacidad y la habilidad de ayudar. En total fueron 9 personas que pudimos rescatar. De todo esto que acabé de mencionar, algo que me ha dejado marcado fue el rescate que hice de 2 niños, uno de 10 y uno de 12, en la laguna de Cibaté, el cual cuando ingresé al agua hice los diferentes búsquedas, métodos para encontrar los niños, porque yo tengo un niño de esa edad en ese momento, tenía 9 años y uno de los niños tenía 9 años. Cuando yo lo saco,
se me pareció mucho a mi hijo y pues lo único que hice fue que se me salieron las lágrimas. Pero como mi trabajo es ser policía y mi especialidad es buzo táctico, me tocó entrar nuevamente al agua y sacar la niña que también la encontré. Mi familia, siempre que voy a salir a hacer una misión de buceo, siempre ellos me echan la bendición, le piden a Dios que me vaya muy bien. Voy y hago mi trabajo, pero siempre teniendo presente que yo voy a regresar a mi casa. Ahora hagamos un pequeño recorrido por lo que pasó durante este tiempo en nuestra Policía Nacional. El Departamento de Policía Boyacá realizó con éxito el primer Festival de Cometas Eleva Tu Sueño con Seguridad. Evento que contó con la participación de cerca de 200 personas. Fue una hermosa actividad enfocada a preservar la unión familiar, fortalecer los lazos con la comunidad y propender por el bienestar, cuidado y respeto de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuestra Policía Nacional conmemoró el Día Internacional de los Desaparecidos. La Unidad Policial para la Edificación de la Paz, en articulación con entidades como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, recordó los 9.328.449 víctimas de este flagelo. Y la Escuela de Guías y Adiestramiento Caninos graduó en una bella ceremonia a 120 binomios, de donde se graduó nuestra compañera la patrullera Viviana, una historia de amor puro por la institución y los animales. ¿Qué se siente ser la primera mujer guayú en la especialidad de guía canino? Es un orgullo inmenso el saber que nos vamos reconociendo y que nos vamos perdiendo y que estamos día a día pues estudiando, nos estamos saliendo en una ranchería, en un asentamiento. La verdad ha sido una experiencia muy maravillosa. Repetiría mil veces si es posible, porque es una etapa de enseñanza impresionante. Acá día a día es una enseñanza. Cada perrito es un mundo como cualquier persona y tienen sus días buenos y sus días malos. Y ahí es donde pues toca a uno como guía canino entenderlos y apapacharlos, diría yo, pues entenderlos y saber lo que necesitan el día a día. El mensaje que yo les puedo dar a mis paisanas, a mi sangre, es crecer, de verdad, es crecer como persona, amar a los animales. Ellos son un mundo fenomenal, son una cosa que uno tiene que quedarse ahí, mirarlo, amarlos para poder entenderlo, y la verdad es muy bonito. Y ahora volvamos a Santa Marta, porque ahí, con la participación de la Dirección de Antinarcóticos, se dio la clausura del programa escolarizado de prevención al consumo de drogas y de la violencia. Niños, niñas y adolescentes fueron formados para construir esperanza, forjando seres humanos que aporten a la sociedad y que contribuyan a la seguridad y la convivencia en el país. Y miren también lo que hizo en Santa Marta el grupo de buzos tácticos del COPES. Junto a la Policía de Turismo de la Metropolitana de Santa Marta, pusieron manos a la obra para limpiar las playas de esta hermosa zona del país. El día de hoy nos encontramos con la Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y la Policía de Turismo realizando una campaña de sensibilización en el control de las basuras. Hemos hecho una inspección subacuática en esta playa y hemos encontrado diferentes desechos de las basuras. Entonces la invitación es a que las basuras las botemos en los lugares designados, logrando incentivar a propios y visitantes sobre la importancia de cuidar nuestros mares y, por supuesto, el medio ambiente. En este mes de amor y amistad, la Policía Nacional continúa promoviendo el amor y la unión familiar. Estamos desarrollando un sinnúmero de programas, entre ellos, importante a nivel interno, lo que trata de la familia policial. Esta vez, a través de un encuentro de parejas llevado a cabo en las instalaciones de la Metropolitana de Santa Marta. Hemos llevado a cabo una serie de programas, eventos y actividades, como por ejemplo el encuentro de parejas, donde abordamos la familia a través de diferentes temáticas, conferencias, como también algunas sesiones de consejería. Reafirmaron la importancia del respeto y compromiso por la otra persona. ¿Sí?
Entérate, el suicidio no es ajeno a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Militares de Colombia y el mundo. El equipo de salud mental de Sanidad UPRES Bogotá te invita a pensar en mis razones para vivir. Por nuestros sueños y proyectos, incluidos nuestros errores y fracasos, que nos han hecho cada día más fuertes cuando los superamos. Por nuestros padres que nos aman, por nuestras parejas que confían en nosotros y por nuestros hijos que nos ven como sus superhéroes. Por todos nuestros esfuerzos y logros que con disciplina y constancia hemos obtenido. Por nuestra espiritualidad y fe que no nos deja desfallecer y creer que la vida tiene sentido en los momentos buenos y no tan buenos. Nosotros nos sentimos orgullosos de cómo nos representas, Policía Nacional de Colombia. En caso de emergencia te puedes acercar a las profesionales de salud mental de las unidades médicas, a urgencias o comunicarte a la línea de apoyo emocional 018-910-588 y al 123. Gracias a la hermosa Samaria de la Metropolitana de Santa Marta por su hospitalidad. A todos mis compañeros policías, gracias por el trabajo que hacen. Los turistas y residentes de la ciudad se lo agradecen. Dios y patria, es un honor ser policía. Y como dijo el pibe, todo bien, todo bien.